buenas tardes eh, soy matías Hervás, eh, soy estoy la directiva de la asociación cultural flores para la pastora eh, aquí estamos preparando el segundo evento del año en el cual es una gincana que se trata de los corredores entrarán por la puerta de entrada y Habrá una serie de obstáculos en el cual tienen que superar y habrá penalizaciones según lo superen o no. Y cuanto menos tiempo tarden en tocar la, la campana, pues así será el ganador. Después, también en dicho evento, tenemos un juego de la caca de la vaca panzurrina en el cual contamos con 500 casillas. El boleto vale 3 euros. Y donde la vaca haga sus heces, pues será premiado el ganador con el número correspondiente y su dique. También contamos con cantina, una cantina a precios populares para todo tipo de público y súper económico, y también con, con escenario y un grupo musical para ambientar un poco esto. Eh, gracias a todos los colaboradores por aportar su granito de arena ante este evento y gracias también a, a los colaboradores de, de todo el pueblo, de la Ardea, de Matalascaña y demás, pues... aportar cada uno. Y también empresas como no voy a nombrar, pero que hay muchísimas empresas que están aportando su granito de arena también. En fin, es el segundo, como he dicho, el segundo evento del año y ahora el próximo evento será el 14 de agosto, que es la carrera de cinta, es la nuestra, la más popular y, y es el evento fuerte también en el Camino Los Llanos, en el templete de, de la Virgen, de la Pastora.